No fue posible. ¿Y ahora qué pretende? ¿Hacer un gobierno con esos que están planteando que una parte de España sea independiente y que además dicen que lo van a hacer unilateralmente, porque lo dicen ellos, sin importarle nada lo que piensa una gran mayoría de personas que desde luego no están de acuerdo en eso? ¿Va a pactar el señor Sánchez con ellos? ¿Va a pactar un referéndum? ¿Va a renunciar a aquello a lo que nunca renunció el Partido Socialista? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué se va contra la razón, la lógica y el sentido común? ¿Cómo se puede gobernar con 85 diputados de 350 cuando tienes el Senado con una mayoría absoluta del Partido Popular y cuando en la mesa del Congreso estás en la enorme minoría? Es que no se puede. Sería un gobierno para un cuarto de hora y lo único que supondría ese gobierno es pérdida de confianza en la economía española, que los agentes económicos y sociales empezaran a pensarse cuáles son sus decisiones de futuro, no sabríamos qué es lo que ocurría con los mercados y, desde luego, general estupefacción en todos los países de nuestro entorno. Decía al principio, la aritmética lo permite todo, pero la lógica, la razón, la sensatez, el sentido común y, sobre todo, la voluntad de los españoles no permite todo.